Si me toca jugar, correré como he intentado siempre, pero mucho más. Estos cinco últimos partidos que quedan son los más importantes de mi pequeña carrera que llevo hasta ahora, que va a un club de muchísimo mayor que Niscas, y entre ellos yo. I com a mallorquinista, Emilio Ensue no vol ni pensar en segona B. No, lo pienso. Situació complicada per algú que porta 12 anys al club. Para mí es muy duro. Llevo aquí desde los 13 años, sé perfectamente lo que significa para la gente en Mallorca. I per això, amb 25 anys, Ensue assumeix el repte més important de la seva vida esportiva. La permanència passa demà per Sòria. Tenemos que salir a Numancia como una final, es que se nos va todo. Dependemos de nosotros, que es lo más importante, y creo que tenemos que luchar y sudar sangre si hace falta para dejar a Mallorca en segunda y empezar de cero el año que viene. En joc hi ha el futur d'una entitat gairebé centenària. Va el nuestro futuro y el futuro de muchísima gente. Tenemos que ser responsables de la situación que hemos dejado a Mallorca y nosotros que la hemos dejado, sacarla. Va el club en juego. A l'hora de cercar els perques d'aquesta situació, mescla de factors, mala sort sí, però també autocrítica. Tenemos esos puntos de mala suerte que de poder ganar pasamos a perder. Pero bueno, también decir que son excusas, yo creo que también nosotros podríamos haber dado más, está clarísimo. Molt s'ha parlat del compromís i l'actitud dels jugadors. 15 futbolistes acaben contracte el 30 de juny. En la situación que estábamos de meternos en playoff o no meternos, pues a lo mejor sí que se le daba algo más de importancia porque acabas contrato y te puedes romper una rodilla y sabemos cómo es el fútbol, que así como te tiene presente te puede olvidar en un segundo. Hemos quedado en que esto se va a quedar en segundo plano. I diu Emilio que la guerra als despatxos no és excusa a la gespa. Nos han pagado, que es lo que el trabajador quiere. Yo creo que el club con los jugadores ha cumplido y nosotros de momento con el club no hemos cumplido. Que eso no quita que los problemas, según qué cosas se puedan comentar, pueda llegar al vestuario y pueda afectar. Ara, però, tot queda al marge. Queden 5 finals amb el futur del Mallorca en joc. El missatge a l'afició és clar. Cuando una vez salimos al club, que todo el mundo opine, que todo el mundo hable lo que tenga que hablar y nos pondremos delante para que nos machaquen y nos maten, pero que ahora pedir eso, por favor, que nos apoyen, estemos unidos.